Ronda sentimental por Carlos Gardel. No, oye, venga a Mike. 1050 AM con sus repetidoras en el interior del país. 105.8 FM. Eres tan bella, tan buena amante. 107.3 FM Pando. 108.5 FM. Eso que querés sentir. Hola, soy Beto de Paso Molino. Estaba llamando para pedir un salpicón que no ronde mucho por el tema de Venezuela, que me marea. Dale, Beto, ya te lo pasamos. Un abrazo grande para vos. Canta una murga, va resonando, y la noticia sintonizando. Suena en la esquina y en el vestuario, ya está en el aire por todo el barrio. El tema del presupuesto es siempre gran discusión, cada cual con su chanquita, sin chapar a su sector. El cuartel día por medio, tiene quien le corte el pacto. Tendrá una renovación y para arreglar las calles hace falta una inversión. Cuando el precio del boleto aumenta y está salado, con el dinero del pueblo levanta un shopping central. Es un golazo o casi casi el salpicón. 107.3 FM en Parque Olmos. Y señala surtidas tomando los medios de producción. Cuando los anillitos, por ejemplo, glaciados, no movilizan, te dicen lo que querés escuchar. Antes las surtidas eran una herramienta de proletariado, pero ahora solo fomentan el estatus quo y los grandes grupos de poder. Claro que sí, las burgas podríamos dejar de comprar surtidas para pasar al público. Solo en el bondi, solo en el taxi, el salpicón de la de Paso Molino. Ahora puedes hacer un rollito y metértelo bien en el viaducto. Es bien sabido hoy en día que las esculturas griegas eran hechas con sus genitales de forma flácida por un criterio puramente artístico. Entonces, hay punto para Rafael Nadal y ya venimos con más temas. Libre como la puta de consorcio, entra en cuota libre llamando 2.47.39. Atención, pescadores, febrero 20% de descuento en todos los artículos de pesca. Así es, Eulacio, estamos aquí en la escuela número 1 de Villa Soriano, donde como cada 25 de diciembre los alumnos estamos jurando el pabellón nacional. Así que, querido Eulacio, querida audiencia, lo dejamos con la palabra de la señorita directora. ¿Juráis honrar esta bandera por la práctica de una vida digna para los suyos y sus semejantes? ¿Defender esta bandera incluso con el sacrificio de su vida si fuera necesario? Las prácticas y todo
aquello que conlleva el jurar esta hermosa bandera.